los lineamientos nuestros es la atención centrada en el usuario, la cercanía, ¿tá?, y la disponibilidad que nosotros tenemos para informar y transparentar la información también que se tenga, no lo que no se tenga. O sea, yo entiendo que a veces se necesita, pero hay veces que nosotros tenemos que informar cuando es certera la información, justamente para que no pasen las cosas que están pasando de esos rumores, ¿verdad?, que se generan. En cuanto a eso, lo que hablaba Carlito, tenemos un proyecto que ya se viene implementando a nivel nacional con el tema de la distribución de medicamentos, que tenemos que armar toda la parte logística y hacer un plan piloto de entrega de medicamentos con el correo, que eso también descomprimiría la cantidad de personas, ¿no?, que vienen al servicio. Ese es algo que se haría con nosotros, pero también se haría probablemente con la RAP. Entonces, esa es una. Otro tema otra línea que nosotros estamos trabajando es la coordinación con la RAP también. Nuestro proyecto es como es agregar un poco de racionalización, de inteligencia a lo que es los servicios que se llevan adelante de todo el sector salud, porque de eso se trata. O sea, nosotros necesitamos que los recursos se utilicen de la mejor manera y que lleguen al usuario de la mejor manera, ¿no? O sea, de nada vale tener una cantidad de recursos si al usuario no le llega. Entonces, eso es algo nuestro. Con el engranaje de que la salud no es una cuestión solamente de adentro del hospital, sino que la salud es integral y involucra a todos, es que en ese sentido nosotros hemos estado haciendo las conexiones con el MIDES y con la Intendencia. Hay cosas que ya se venían haciendo y que se venían haciendo muy bien, como es la coordinación de la URES, ¿no, Selva? URES. De la URES, que se coordinan todos los recursos en todo lo que es plan aduana y todo eso, que nacimiento, maternidad, todo lo que es la atención para justamente el control y atención de la primera infancia, ¿no? Eso se sigue haciendo de la misma manera y con las mismas personas en la coordinación.